Para mí hay que evitar el fácil estigma de la locura, de la fórmula del ricurrente del terrorismo como fanatismo, fundamentalismo. El terrorismo es la forma más violenta de la guerra civil global. Los fenómenos nuevos son muchos, yo intento de analizarlos, sobre todo el fenómeno del arma absoluta de su propia muerte, entonces el arma absoluta del yihadismo, de los yihadistas, y también pero soy consciente del hecho que hay muchas formas de terrorismo. Hay también, claro, y sobre todo un terrorismo del Estado, y hay una fobocracia, quiere decir un poder del miedo, una cultura del miedo. Mi pregunta es ¿qué pasa con la democracia? ¿Cuál es el futuro de la democracia en el tiempo del terror? Porque nosotros sabemos que ya la democracia es una forma política flexible, pero hay límites. El problema son las medidas de seguridad, y tenemos que preguntarnos sobre este peligro, no solamente sobre el peligro del terror, sino también el peligro del terror para la democracia. Yo creo que nosotros estamos todo el tiempo en el flujo de noticias, de news, que no tenemos el tiempo para pensar, para analizar, para hacer preguntas, y mi libro puede ser una contribución para todos, porque creo que está escrito en forma clara para pensar a nuestra situación, nuestra condición como ciudadanos de una democracia occidental.